Bueno, buenos días. Cerrando el vigésimo segundo Congreso de APRESID, la misión, quizás un tanto difícil mantener la atención luego del último panel. Básicamente, agradecerle a APRESID mi presentación que tuve en estos días aquí en el Congreso. Y bueno, de alguna manera en representación de la universidad y de lo público, me han invitado también a participar del cierre en cuestión, así que mi más agradecimiento a todos los organizadores, a Pilu, a toda la comisión y a César Belloso especialmente, que me convocó para poder participar aquí en el cierre. La idea es poder transitar, la idea, el lema o el concepto del Congreso es la misión. Por lo tanto, cuando me propusieron poder cerrar el Congreso, me dijeron que, bueno, que en el concepto de la misión poder dejar algunos puntos y algunos ítems claramente identificados para generar la acción, ¿no? Para justamente poder, a partir de este punto, poder resolverlos. Obviamente la idea era hacer un compendio de los aspectos productivos y económicos, si quieren, de todo el Congreso, con lo cual, al ser tan amplio, me tomé el atrevimiento de tener alguna ayuda a memoria para no perderme ninguno. El primero de los puntos, me parece que es clave como concepto y que surgió de todas las ponencias, es evitar la simplificación. Y en esto entender la importancia que tiene la visión holística y sistémica, obviamente sin perder de cuenta la importancia de lo específico en cada lugar. O sea, cuando hablo de tomar lo holístico, no hablo en detrimento de seguir actuando en lo puntual, sí de evitar las simplificaciones. El otro punto central, creo que también que quedó, es que es clave interpretar la oferta ambiental para después, a partir de identificar la oferta ambiental en donde estamos produciendo, generar la estrategia adecuada para, como dije, valga la redundancia, producir de acuerdo a la oferta ambiental. Y en esto creo que es clave la cantidad de información y de conocimiento que se pueda generar in situ, en lo local. Y en esto, de alguna manera, creo que quizá hay un cambio paradigmático en el sentido de volver a lo local, de volver a lo puntual, de volver a entender realmente qué es lo que está pasando desde el punto de vista de la oferta ambiental en el lugar donde estamos produciendo. Las situaciones son muy distintas, norte-sur, este-oeste de la Argentina. El otro punto central, que creo que quedó también en el Congreso en términos productivos, es el de la rotación, el de la intensificación y la presencia de gramíneas dentro de la rotación. Y eso, por todos es sabido, la importancia que tiene desde el punto de vista productivo. También, otro de los temas que se abordó y creo que tenemos que trabajar mucho es en la eficiencia en el uso del agua. No solo del agua de lluvia, sino en el uso del agua de riego. Y creo que ahí, digamos, el objetivo en el manejo eficiente del agua es doble, porque muchas veces esa agua de riego tiene un doble propósito en términos de producción y de consumo humano, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, no solo tenemos que estar atentos a la eficiencia de lo que nos llueve, sino que ser muy eficientes en el uso del agua de riego. Uno de los puntos también centrales, a mi entender, fue que las soluciones a los problemas dentro del sistema de producción no es la labranza, y eso me parece que está claro, y después de tantos años, sin embargo, es bueno poder repetirlo. Esto es como el concepto de decir, no podemos poner la basura abajo de la alfombra, no podemos quitar una maleza arando, porque en definitiva es un acto muy, muy concreto, muy específico, no vamos a eliminar a la maleza del todo, porque va a volver a nacer, y en definitiva lo que estamos haciendo es destruyendo lo básico que es el suelo y sus organismos y microorganismos que allí residen. Optimizar el cuidado de la biotecnología,
lograda para aumentar el conocimiento de la biología del suelo. Esto es clave, digamos, hay muchísimo por aprender por debajo y creo que la biotecnología en ese sentido debiera ser un complementario. Ir hacia sistemas que ingresen menos inputs, pero también que genere menos efectos negativos en el sistema productivo. Y creo que es una combinación de las dos cosas. Y en esto creo que tiene un papel muy importante la integración de los bioinsumos, que como vimos pueden ser un punto interesante, complementario al paquete tecnológico que se usa hoy en día. Debemos repensar nuestros modelos de negocios, y en esto creo que, entendiendo que hay una alta proporción de nuestros negocios que se hacen sobre campos alquilados y bajo arrendamiento, me parece que es clave repensar el modelo en el cual hoy estamos trabajando. Creo que es un modelo, a mi entender, que se ha agotado y que lo tenemos que repensar juntos. Y en este sentido creo que es muy importante ya no pensarlos exclusivamente como productores, sino creo que lo que tenemos que hacer es pensarlo en términos no solo de los productores, sino los productores, la sociedad, el Estado, porque cada uno de esos actores tiene una importancia fundamental en generar un nuevo modelo de negocio sustentable a lo largo del tiempo. Y en esto creo que, para poner un ejemplo, es clave, a mi entender, trabajar fuertemente y comprometernos a que tengamos rápidamente una nueva ley de arrendamientos. Y también mencionar que todavía existe una brecha muy, muy fuerte, muy, muy grande, entre los sistemas de siembra directa que operan en cada región con los sistemas, digamos, o con la media de esa misma región. Y me parece que ahí hay un trabajo todavía muy fuerte en pos de que justamente quienes hoy no estén utilizando a la siembra directa y a todos sus factores y a las buenas prácticas, todavía ahí hay una posibilidad de seguir incrementando la potencialidad y los rendimientos y la producción sin afectar al medio ambiente. Y para cerrar, está muy claro que de la oportunidad, ya sabemos la potencialidad que tenemos como país y como sector, pero creo que sumado a estas grandes variables o ítems que le planteé desde el punto de vista tecnológico y productivo, me tomo el atrevimiento de llevarlo a que lo vamos a poder usar, vamos a poder hacer un buen uso de todos estos planteos tecnológicos si mejoramos nuestra capacidad de acción colectiva, no solo entre los productores, sino entre los productores y los sectores que no están vinculados directamente con nuestro trabajo, con nuestro negocio de todos los días. Y en esto quiero hacer una mención especial a la sociedad. Hoy la sociedad es parte de nuestro sistema de producción. La sociedad civil es parte de nuestro sistema de producción. Entonces, nosotros tenemos que involucrarnos, trabajar mancomunadamente y colectivamente con la sociedad civil para poder generar el mejor modelo productivo de la Argentina y que nos sintamos acompañados por la sociedad, mostrándole todo lo bueno que hacemos y no que permanentemente tengamos una ruptura entre la producción y la sociedad. Y ese me parece que es el concepto más importante, si quieren, del Congreso, en pos de poder tomar todas estas ventajas productivas que ustedes a lo largo de estos dos días y medio han escuchado en todas las disertaciones en el Congreso. Muchas gracias. Sigo yo. Sí. Bueno, buen día y muchas gracias también a los organizadores, a Pilu, a César y a todos los que organizaron este congreso. Me pidieron unas reflexiones sobre los temas de sustentabilidad, especialmente el tema ambientales. La realidad es que es bastante sencillo hacer reflexiones sobre esta cuestión, pero es también bastante complicado aislar este congreso de los 25 años de trabajo de APRESID. Creo que durante estos 25 años ha habido un abordaje que se ha ido profundizando, que se ha ido complejizando, que se ha ido sofisticando sobre los temas ambientales. En el ADN de APRESID está la sustentabilidad ambiental y esto lo vemos congreso tras congreso. En este congreso yo creo que ha sido particularmente vibrante, estaba pensando un adjetivo
de lo que sentí yo, por lo menos de este congreso, es vibrante, entusiasmo, esas ganas de hacer, ganas de construir con otros. Daría la impresión de que cuanto más dificultades tenemos, cuanto más falta de certidumbre tenemos, reaccionamos con más entusiasmo, con más vigor, con más emprendedurismo, y eso es una sensación general que me llevo del congreso. Creo que el tema de la sustentabilidad ambiental la tenemos que poner en un contexto que es algo que se viene discutiendo hace muchísimos años. Nosotros pensamos que no es un tiempo de cambios, sino un cambio de tiempos. Pensamos que hay una estructura tecnológica de base que se va modificando, que tiene una dinámica y que vamos descubriendo con los años, en estos 25 años, que cada vez es más desafiante, es más profundo el cambio tecnológico. Tiene que ver con nuevas tecnologías, con convergencia entre varios tipos de tecnología, y que esa convergencia en temas tecnológicos genera, no en nosotros, que somos partícipes, actores y que tenemos algún conocimiento más profundo del tema, pero sí en el resto de la sociedad, genera temores, genera básicamente a partir del desconocimiento, y fundamentalmente la sociedad no sabe muy bien qué ventaja tiene de este cambio tecnológico que está ocurriendo. La reacción de la sociedad frente a esa situación a partir del temor es oponerse a determinadas cosas, pedir más información y demás. En la historia de la humanidad, todos estos cambios tecnológicos fueron traumáticos. O sea, hay razones históricas por las cuales la sociedad tiene que preocuparse. O sea, la revolución industrial no fue neutra para la sociedad. Generó revoluciones, generó guerras y consecuencias que todavía las seguimos viviendo en el siglo pasado. Entonces, es lógico que la sociedad en su conjunto guarde esas experiencias traumáticas y haga, sus observaciones sobre los temas del impacto de estos cambios que se están haciendo. Yo creo que en general la sociedad no está en contra de la tecnología, pero tiene dudas sobre quién controla, quién pone los límites, quién defiende los intereses de la minoría. Es decir, y básicamente eso está vinculado no tanto con la desconfianza con los empresarios o empresas, sino más con la desconfianza en el Estado. Es decir, yo creo que se juntan las dos cosas. A veces los empresarios tendemos a pensar que es una desconfianza en el empresariado que tiene la sociedad. Yo creo que en general lo que uno escucha es que la sociedad tiene expectativas positivas sobre los empresarios. Lo que no sabe es quién lo controla. Es decir, cómo se entera la sociedad de lo que está pasando, cuáles son los límites y demás. Hacía una reflexión en el panel donde participé el ecologista Sergio Feiderorisky, es más difícil que Grobo Copatel, dice, ¿hasta dónde la sociedad está dispuesta a tolerar los daños? Y él hacía referencia en la necesidad de que haya respuestas basadas en el conocimiento y en lo colectivo. Me parece fundamental, y yo creo que a PRECID tenemos un conocimiento colectivo sobre estos impactos, que lo venimos construyendo en estos 25 años, y probablemente tengamos que expandir ese conocimiento, que está en casa, al resto de la sociedad. A PRECID vino trabajando con una agenda que fue creciendo en el tiempo, con aumento de la productividad. Todos sabemos que el aumento de la productividad tiene un impacto sobre el medio ambiente positivo, la forma que APRECID lo ha hecho, bajo el sistema de la siembra directa, con las coberturas. Y por eso también, yo creo que desde APRECID se ha marcado en este congreso y en los últimos, pero crecientemente y particularmente en este congreso, en los efectos negativos de la falta de rotaciones, de los riesgos consecuentes que esto trae en el tema de riesgos, aumento del riesgo nuevamente de erosión hídrica, eólica, degradación. ¿Cómo revertir el balance de carbono, la tendencia negativa del balance de carbono vinculada con la falta de rotaciones adecuadas? El tema de las buenas prácticas agrícolas, y ahí se vincula las buenas prácticas agrícolas con el uso transparente, racional de los agroquímicos. Creo que sabemos internamente que la aplicación de agroquímicos no hay riesgos tan grandes como en el manejo de envases o en los depósitos, que son lugares donde hay más riesgo, pero la sociedad ve un avión
pulverizando y, como bien explicaron en el panel donde participé, hay una reacción psicológica sin saber demasiado de qué se trata. Es decir, que la agenda esta de la seguridad alimentaria con sistemas sustentables, el win-win, digamos, que todos podemos ganar, de que se puede aumentar la productividad conservando los suelos, de que se puede entregar a nuestros hijos suelos mejores que lo que nos entregaron nuestros padres, es una agenda desarrollada en la que no solamente creemos, sino que hay también evidencias científicas, racionales, que avalan estas creencias nuestras. El tema es cómo esto tiene que ir a la sociedad. Y bueno, un poco de las cosas que se hablaron, de los temas concretos, salió, digamos, algunas ideas de qué hacer de aquí para adelante. Hablamos de la creación de un foro de diálogo convocado por el Estado, por los ministerios de Agricultura, de Medio Ambiente, de Salud, donde participe obviamente APRESID y otras entidades, ONG ambientalistas, representantes de la sociedad civil, de tal manera de desmitificar las cosas que hay que desmitificar y de poner en evidencia las cosas que todavía nos traen dudas. Me parece que esa agenda quedó lanzada, quedó abierta y fue un panel del primer día. En los últimos dos días, los que participamos del panel estuvimos activamente intercambiando ideas, o sea, quedó vivo eso. Esperemos que quede vivo y se transforme en un foro activo y presente. También hubieron algunos anuncios, ¿no? El secretario de Agricultura comentó que en esta semana se estaba enviando al Congreso una ley de envases. De alguna manera, lo que se empezó a hacer con otras iniciativas que no se formalizaron, no se profundizaron, como Agrolimpio y demás, tendría una ley de presupuestos mínimos que permita que todo el país maneje logística de envases y, digamos, de una manera mucho más ordenada lo que se está haciendo. Se levantó nuevamente la necesidad de tener un mecanismo transparente con la sociedad que podría ser el modelo de la receta agronómica. Habría que ver si hay que mejorarla, si hay que... Pero bueno, un mecanismo transparente que permita que la sociedad esté tranquila de que hay algún tipo de seguimiento técnico sobre las cosas que realizamos en el campo. Salió el tema del Estado. El Estado como fijador de políticas, de regulaciones, de controles y de la comunicación. Pero levanto un comentario que hizo hoy Fabio Ketla, que dice, las normas no resuelven los problemas. Entonces, cuando uno escucha que se habla de la ley de arrendamientos o la ley de no sé qué, yo tiemblo. Porque la realidad es que durante estos 25 años, APRESID, digamos, ha impulsado prácticas conservacionistas y de desarrollo amable con el medio ambiente y demás, mucho más allá de las leyes, aún a veces en contra de las leyes, digamos, o a pesar de las leyes. Entonces, es importante entender que la norma ayuda, da un contexto, pero que no resuelve el problema si no hay un compromiso y un interés de todas las partes. Me quedo con una parte final, ¿no? O una reflexión final sobre este tema. Durante los últimos años lo que estamos viendo es que por distintas circunstancias, temas macroeconómicos, políticas públicas y parte también, por supuesto, empezó en el sistema a generarse un daño económico, y ese daño económico empezó a afectar a cuestiones con el medio ambiente, como decía hoy, con el tema de rotaciones y demás. Y es importante no caer, digamos, por lo menos el mensaje que quisiera dar, es no caer en la tentación de cambiar los valores, los principios que motivaron el desarrollo de estos 25 años de APRESID. Nosotros no podemos permitir, como ciudadanos, como personas y demás, que estas cuestiones pasajeras alteren los valores constitutivos, las creencias, el espíritu que se ve en por ejemplo, en estos eventos de APRESID. Por eso espero que los daños económicos no generen daños éticos, digamos, no generen daños mayores y probablemente más difíciles de revertir. ¿A qué me refiero con los daños éticos? Yo creo que el propósito o la misión, para decirlo de alguna manera, el emblema, o nuestra misión como seres humanos, como ciudadanos, más allá de productores, es crear
bienestar o participar de un ecosistema que genere bienestar en la gente, con dignidad. ¿Qué es la dignidad? La dignidad es hacer a la gente libre o hacer que la gente sea más libre, más autónoma, más emprendedora, más empleable, más solidaria, más saludable. Si nosotros hacemos lo que hacemos y no generamos esas capacidades en la gente, no tiene sentido, no hay una misión. Esa es nuestra verdadera misión, digamos, en la vida. Para eso requerimos empresarios, emprendedores de este tiempo, que entiendan la tecnología, que entiendan la complejidad, como decía Sebastián, y necesitamos un estado de este tiempo. Si nosotros no tenemos un estado de este tiempo que pueda entender la dinámica de este proceso, que entienda que muchas veces la acción precede a la estrategia, porque a veces uno escucha a los políticos, y yo también soy parte de ese ecosistema, y daría la impresión de que estamos de acuerdo en todo, de que vamos para adelante, pero después las cosas no suceden. Entonces, es preferible tener gente que haga y que vaya aprendiendo a lo mejor de los errores. Y además hoy está en revisión este tema de estrategia. ¿Cuál va a ser la estrategia dentro de 2 años con esta convergencia tecnológica tan dinámica? Lo que pensamos hoy por ahí no sirve para dentro de 2 años. Es más fácil crear una sociedad, una organización adaptada a cambiar, adaptada a entender la realidad que a lo mejor una sociedad que piense en una estrategia de largo plazo. Me parece que habría que revisar eso. Con esto me refiero a la necesidad de empresas de este tiempo, académicos de este tiempo y Estado de este tiempo. Muchas gracias. Bueno, ese es el metamensaje para decir terminen, ¿eh? O sea, ir apagando los micrófonos. Se apagó el primero, en cualquier momento se apagan los otros dos. Brevemente, me pidieron que haga una síntesis sobre el tema del eje social de la sustentabilidad, que obviamente se toca muchísimo, porque la producción, el cuidado del ambiente, tiene que ver con los destinatarios, y los destinatarios son las personas. Y creo que cuando uno analiza el contenido, diría, haciendo una palabra un poco más fuerte, como la exégesis de las cosas que se van tratando, en lo social hubo 3 elementos, 3 capítulos que fueron saliendo. Uno que, a pesar de todo lo tecnológico que se habla de una visión muy humana de la actividad. Personas que trabajan con personas, que tratan de evitar el daño a otras personas para dejarle mejores cosas a otras personas. Y eso me parece que es un elemento importante. El segundo es una movilización de la sociedad hacia el bien común. Hacer más, hacer mejor, cooperando. Y el tercero es ese compromiso con la sociedad. O sea que no es un sector aislado, no es una tecnología aislada. Y en lo social, precisamente, y en línea totalmente con lo que se dijo antes, si uno lo mira desde ese eje, hay un compromiso a asumir con difundir todavía más los conocimientos. Creo que la principal escuela del terrorismo a veces es el desconocimiento, ¿no? O sea, o la ignorancia. Es decir, sobre la ignorancia se puede construir cualquier barra basada. Sobre el conocimiento y el compartir las cosas como son, es mucho más difícil originar movimientos complejos. El segundo cuestión me parece sí que apunta a la transparencia. En el panel de la política recién se habló de ese tema y creo que en lo que le toca al sector también se tiene que trabajar con una cultura cada vez de mayor transparencia. El tercer aspecto que salió y salió en algunos paneles en particular es hay que profesionalizar cada vez más la comunicación. La sociedad exige comunicación profesional. Ya no alcanza con decir, bueno, voy a decir esto. Porque a lo mejor el decir no alcanza. Hace falta hacer o asegurarse que las cosas van a llegar como corresponde a gente que está lejísimos, ¿no?, de lo que nosotros sabemos. Y tiene que llegar, no para que no se enojen,
sino para que también, se podría decir, como algún panelista dijo, disfruten de lo que se está haciendo en la otra punta, ¿no? Y lo compartan y lo asuman como propio, como corresponde en cualquier sociedad. Esto lleva a que las empresas del sector, pensando en lo social, tengan que jugar cada vez más con la autorregulación. O sea, se hablaba de la tecnología y la convergencia de tecnologías. Cada vez más las regulaciones van por detrás de lo que se puede siquiera planear. Entonces, tenemos un compromiso que roza lo moral y lo ético de hacer las cosas bien, aunque ningún regulador o aunque ninguna oficina de fiscalización nos pesque. Y ese concepto de autorregulación, creo que salido del sector, salido de las empresas del sector, es también, desde el punto de vista de la sociedad, un valor a asumir. Hace falta desde lo social, precisamente para sentirse cuidados, seguir trabajando creando instituciones de calidad, instituciones donde esté la información que corresponde, el conocimiento que corresponde, donde estemos seguros que se juntan los actores que tienen que juntarse. Y dos compromisos más que me parece que salieron para asumir desde lo social es: hay que seguir trabajando intensamente para construir puentes uniendo lo público y lo privado. A veces uno tiene la sensación de que pierde el tiempo. Y dice, mira, ¿sabes cómo voy a perder el tiempo 3 semanas? Lo hago ahora y después hablamos. Es una tentación lo que pasa que la sociedad es una, uniendo, y hay que unir y hay que acostumbrarse a unir eso. Como alguien decía, la sabiduría está en saber perder el tiempo, ¿no? No en el uso eficiente del tiempo, sino en saber perderlo al tiempo, ¿no? Y esto tal vez va en esa línea, pero es un uso muy eficiente en el largo plazo. Y por otro lado, en una sociedad fragmentada, donde tenemos proveedores por aquí, la APRESID por allá, otros productores por este lado, ambientalistas por acá, bancos que manejan su política de créditos que no tiene nada que ver con ninguna de las otras realidades, desde lo social creo que hay que seguir trabajando para buscar caminos donde se rompa el aislamiento. Todavía tenemos no funcionamientos sectoriales armónicos, sino que algunas cosas funcionan con cierta armonía y las otras no terminan de entender el juego. Entonces, así como hay que construir puentes entre lo público y lo privado, creo que también hasta entre los privados que están en la misma cadena todavía falta muchísimo para hacer. Y estas son las claves para el largo plazo. Del punto de vista de lo personal, tomé 4 cosas, especialmente una de un panel de jóvenes que hubo ayer a la tarde, muy, muy interesante, donde creo que en el Congreso salió que es necesario, así como se impulsa el conocimiento técnico y la profesionalización de, en base a lo técnico, también desarrollar participación y vocación dirigencial. Si no alcanza con sembrar el lote en tiempo y forma con la rotación adecuada, usando el paquete tecnológico adecuado, si no se participa un poquito tranqueras afuera y se ayuda a hacer esa agenda que estábamos hablando recién. La segunda cuestión es que hay que asumir el rol y la responsabilidad que nos toca a cada uno. Los que tienen cierta formación harán una cosa, los que tienen otra, otro. Los que tienen la facilidad de participar de algunas cuestiones harán otras. Pero esa responsabilidad que va más allá de lo técnico es un tema a replantear. Personalmente tengo mucho contacto con adolescentes por mis hijos y por mi trabajo en la universidad. Y la verdad que en muchos chicos que todavía llegan al final a veces de la carrera sin entender para qué estudiar. O sea que la universidad, la sociedad les puso el mayor costo, que es llegarlo a sacar como profesional sin saber para qué. Y eso me parece que en encuentros como este, en sectores tan dinámicos como estos, volver a replantear esta cuestión es importante. Porque estamos para construir una sociedad y para dejar cosas para los que nos suceden. Me parece que esto también lleva asumido entonces el compromiso ético de hacer las cosas como se debe y como corresponde, y también con un marco de valores. Se habló en más de uno de los paneles de los valores que había que introducir en la sociedad. Y creo que
el reflejo de este sector hacia el resto de la sociedad, trabajando y haciendo las cosas como lo está haciendo, me parece que es uno de los mejores elementos para cristalizar valores. Nada más que esto. Gracias.